corte informativo Notimex. México avanza hacia una sociedad más incluyente en donde los mexicanos gocen de todos los derechos ante la ley, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseveró que el gobierno de la República no permitirá que miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloqueen mañana el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El Museo del Louvre, el más visitado del mundo, cerrará mañana viernes sus puertas excepcionalmente como medida de precaución y para evacuar parte de sus fondos ante la fuerte crecida del río Sena en los últimos días. La Secretaría de Educación Pública expidió los lineamientos específicos para que las autoridades educativas locales y escolares implementen el calendario de 185 días, así como para que se solicite autorización para realizar ajustes al calendario escolar. Falleció el torero mexicano Rodolfo Rodríguez El Pana por un paro cardíaco en el Hospital Civil de Guadalajara. El cantante y compositor Prince murió por una sobredosis del analgésico fentanilo, reveló hoy la Oficina de Medicina Legista del Medio Oeste. El informe destaca que el músico no presentaba ninguna otra afectación médica al momento de su fallecimiento. Carlos Fuentes fue un escritor que supo trascender su condición de mexicano para retratar, como nadie, la sangrante, convulsa e intrincada realidad latinoamericana, aseveró el director del Fondo de Cultura Económica, José Carreño Carlón, al presentar la novela Aquiles o el guerrillero y el asesino, obra en la que el autor invirtió más de 2 décadas de trabajo creativo. Notimex, comunicación global.